for the first time in ages. I wake up and don't hate it. I guess I found some peace. Through the day to the evening, without shouting and screaming, something new to me. Alone without being lonely, getting back to the old me. It's kinda nice to feel free. I thought this was so. Cuando nuestros perritos salen a pasear o salen a jugar, siempre tienden a ensuciarse. Y más si el clima está o no está a nuestro favor, se van a ensuciar mucho más. La casa donde vivíamos estaba nuestro patio compuesta por tierra, piedras y cemento, ya que el césped que teníamos se destruyó con 6 perros y no lo pudimos rescatar. Ahora ellos tienen que jugar allí y si es lluvia, pues todo se hace un lodo y se ensucian tremendo. Estos son los productos que nosotros tenemos y lo hemos comprado en Amazon y ustedes también lo pueden encontrar ahí, que utilizamos para limpiar cada día a nuestros perros. Mis perros saben algunas palabras. Cuando yo digo clean up, ellos saben que es tiempo de limpiarles. Y ya saben quién es primero, quién es segundo y todos van directo a la cocina porque saben que ahí se les va a limpiar. Yo utilizo este limpiador para sarro, este que es un champú que compré en una tienda local para cara y para cuerpo. Este es el limpiador de patitas que viene con una escobilla en donde es como una foam que sale ahí y le limpia rápido las patitas en caso que no sea demasiado, o sea que no haya habido, que no esté con lodo, ¿no? Este es el perfume que usamos y los wipes o las toallitas húmedas que la puedes encontrar en cualquier lugar, ¿no? Yo utilizo las baby wipes y yo las compro en Costco aquí. Yo utilizo a las baby wipes, las pongo un poquitito de shampoo, de este shampoo especial, y las remojo o las pongo en agua, ¿no? Para que no esté puro el shampoo, sino que sea. Y es así como yo limpio. Y es Rosita, la modelo del día de hoy. Y es así como yo limpio. Primero empiezo por su carita, luego por su cuerpo. Y también le limpiamos el ano de ellos porque muchos de ellos hacen pupu y bueno, quedan ciertos residuos. Entonces, para que no huela la casa, para que ellos estén más limpios y no les den ninguna enfermedad, pues le limpiamos también el ano a ellos. Súper bien. Ahora luego le echamos su perfume. Esto es en un día normal, chicos. Es un día en que no ha habido lluvia, que no hay lodo afuera. Esto es lo que hago el día a día. También les pongo esto para las en la parte donde tienen más sarro. Mis perros no tienen mucho sarro, pero en las partes que tienen sarro, que es por la parte de atrás, sí les echo y les está ayudando realmente a sacar. Es así como limpiamos las patitas. Es súper fácil, no necesitas secarla, pero si tú quieres puedes utilizar un papelito y la secas, pero generalmente quedan súper, súper limpias. Ahora, cuando hace realmente días de lluvia, que son los días donde, wow, como ya verán, no tengo césped, entonces todo queda como barro, utilizo estas tipo mitones que se llaman, pero son como tipo guantes, pero sin dedos, y ya vienen con champú incorporado adentro. Lo único que tienes que hacer es abrirlo, te va a salir como este, como una bolsita, es como una esponja con champú. Metes tu mano, la pones en agua y automáticamente el champú ya está dentro de ahí. Entonces yo lo utilicé cuando mi perro le habían operado un dedo o un dedo de su patita. Entonces si no podía bañarlo, también me sirvió bastante para eso. Aquí vamos con Rosita otra vez, nuestra modelo. Y bueno, de verdad que los deja limpio, limpito y no tienes que secarlos o nada. En el caso que tu perro esté enfermo y no lo puedas bañar, le puedes limpiar hasta las patas incluso. Pero si tu perro se ha ido afuera, se ha ensuciado tremendamente y está pues con lodo y no quieres bañarlo porque pues no, te da pereza o lo que fuera, o simplemente está sucio y las patas están sucias, también lo puedes utilizar. Esto es para cuando el perro no lo has bañado y lo quieres dar una refrescada. Te ayuda mucho cuando está demasiado sucio y no estás en tu casa, estás en casa ajena, siempre tienes que llevar esto. Cuando mis perritos están con las patas demasiado sucias, ya sea por barro o por suciedad, yo utilizo generalmente el vasito verde porque adentro tiene como dientes de silicona que ayuda a sacar todo el barro y toda la mugre. Tengo un video especial de eso, de cómo funciona, así que lo pueden ver aquí en mi canal, es este video. Le voy a dejar el link para que lo puedan ver también. Y nada, chicos, eso es todo por hoy. I can't get enough of her. She can drive me so wild, just with that sweet smiling. There's nobody else for me.
My heart starts racing every time I'm looking at her. She's my country girl.